me acercas para lastimarme, sacando partido de mí para luego marcharte. Yo no soy de esas viejas sumisas y tiernas, y si tú te aprovechas de mí ya verás que no lo cuentas. Pero si te me acercas con amor y sin temores, yo te entregaré toda mi vida en esta tierra de pasiones. Oye, ¿qué? La neta, ¿ya no te nata el Beto? Nada de nada. No, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo creo que las drogas me estaban trastornando el cerebro. Yo no sé cómo pude pensar que estaba enamorada de él, ni el caso. No, pues que sí salió bien gacho el condenado. Muy cuatacho, y a la hora de los catorrazos nomás no responde. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? ¿Ves que deportaron a mi papá, no? Ajá. Entonces yo le dije, pues vente conmigo y pues nos casamos, ¿no? Digo, para arreglar lo de los papeles. Ay, no. Y no quiso, güey, ¿vas a creer? Lorna, no, pero qué bruta eres. Es que, ¿cómo se te ocurre pedirle a alguien que apenas conoces que se case contigo? No, 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 sí te pasaste. Oye, güey, espérate, si platicábamos un montón cuando nos encontrábamos allá en el hotel, ¿eh? ¿En serio? Bueno, ¿y eso qué? No por eso alguien se va a casar contigo, Lorna, no. No, 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 mira... Te puedo quitar lo naca, pero lo bruta no, reina, ni volviendo a nacer. Hola, hija. Princesita, te dicen a ti, ¿eh? Claro. Mi suegra se llevó a Laura a Houston. Yo estaba tan decaído que no tenía fuerza para impedírselo. Ella pensaba que ya la iban a curar. Pero... Pero no fue así. Un día me avisó que Laura había muerto. Ya la vi hasta incinerada. ¿Sin decirte nada? Sin decirme nada. Me molestó muchísimo su actitud. Desde ese día no nos volvimos a hablar nunca. ¿Y tu suegra está viva? Pues imagino que sí. Hace más de 10 años que desapareció por completo de nuestras vidas. Beto no sabe que su madre estuvo en coma tanto tiempo. Él vivía lleno de ansiedad pensándola en el hospital enferma. Cuando ella entró en coma, como los médicos dijeron que ella no se iba a recuperar, le dijimos que había muerto. Era mejor que él pensara que ella estaba en el cielo. Fue una estupidez, lo sé. Pero cuando atraviesas esos momentos, la verdad es que no piensas con claridad. Díselo ahora. Creo que ya tiene la madurez suficiente para poder entenderlo. He pensado hacerlo, pero... A veces creo que el pasado es mejor que ahí quede. Mi amor, no sé por qué, pero... Me nació contártelo. Beto no sabe que su madre estuvo en coma tanto tiempo. Él vivía lleno de ansiedad pensándola en el hospital enferma. Cuando ella entró en coma, como los médicos dijeron que ella no se iba a recuperar, le dijimos que había muerto. Era mejor que él pensara que ella estaba en el cielo. Fue una estupidez, lo sé. Pero cuando atraviesas esos momentos, la verdad es que no piensas con claridad. Díselo ahora. Creo que ya tiene la madurez suficiente para poder entenderlo.
He pensado hacerlo, pero a veces creo que el pasado es mejor que ahí quede. Mi amor, no sé por qué, pero me nació contártelo. Sí, yo también estoy muy nervioso por lo del juicio. Podría pasar cualquier cosa, mi amor. No estás muy optimista, ¿verdad? ¿También crees que va a ganar? ¿Ya qué te digo? Todos pensamos lo mismo, aunque no lo digamos. Es que la actitud de Don Chema da mucho que pensar. Si saliera bien librado de todo este asunto, no va a ser fácil tratar con él. Y vas a tener que ser tú el que le vea la cara todos los días, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Valeria y Francisco nos van a necesitar más que nunca. No podemos fallarles. Del señor San Román. El señor San Román es una excelente persona, muy servicial, inclusive me ha ayudado mucho a mí y a mi familia. Es una persona divina. ¿Y desde cuándo se conocen? Nos conocemos desde la infancia, nacimos en Denver, Colorado, desde niño. Resulta que sí nació en los Estados Unidos y que sí se llama José María San Román. Esas son puras mentiras y usted lo sabe muy bien.
Todos los testigos que trajeron fueron comprados. ¡Todos! Y lo vamos a demostrar. Todo está saliendo a pedir de boca, Chema. No se imaginaron ni remotamente que el juicio iba a ser así. Pero han sido días intensos y muy duros, Elías. Ahora falta ver qué dice el jurado. ¿Pero tú crees que les tome más tiempo darnos el veredicto? Para mí que está más claro que el agua. Apostaría a que hoy toman una decisión. ¿Por qué no vas a descansar y en cuanto me avisen yo llamo para que regreses? ¿Qué? Están dando patadas de ahogado. Pero de nada les va a servir, ¿eh? Total, van a terminar hundiéndose como el Titanic. Mira, Belinda, no nos interesa tu opinión. Y si no tienes nada mejor que hacer, ¿por qué no te vas por ahí a la esquinita a esperar instrucciones calladita? Ay, no. Oigan, creyeron que le iban a ganar a Don Chemita, ¿verdad? Pero no, Don Chema es invencible. Ay, qué tierno es mi papi, ¿no? Andrés, ¿por qué no vas a darle un abrazo a tu abuelito? Porque no te callas mejor, ¿sí? Uy, Dios mío, pero qué grosero eres, ¿eh? ¿Cómo cambia la gente con un poquito de dinero? Estás feliz por haberle dado a tu papi, ¿verdad? ¿Y tú qué? Se te fue una verdadera fortuna de las manos, ¿verdad, San Román? Ay, qué pena. Pero bueno, del coraje no pasa, ¿no? Ahí para la próxima. ¿Cómo es posible que haya gente dispuesta a declarar semejantes mentiras? Por dinero hay quienes son capaces de hacer cualquier cosa, Mariana. No tienen ni principios ni moral. Era de esperarse que algo así pasara, ¿verdad? Desgraciadamente, sí. Es mejor que nos vayamos. Los abogados van a llamarnos cuando el jurado esté listo, para darnos finalmente el veredicto. ¿Vamos a la casa? No, yo la verdad prefiero irme a la escuela a trabajar un rato. ¿Pero quién puede trabajar con tanta tensión? Yo no. Hay que tratar de pensar en otra cosa, porque si no vamos a terminar por volvernos locos. Pero sí nos van a decir algo hoy, ¿no? ¿Quién sabe? Tenemos que tener mucha paciencia y esperar. Aunque ya sabemos qué es lo que va a pasar. El viejo zorro va a salirse con la suya. Créeme, Andrés, estás equivocado. Yo nunca traté de tomarle el pelo a Pablo, maestro. Así, ahorita hasta el tarugo. Hasta amenazaste a mi madrina, le dijiste que... Yo sabía que tú eras su hijo, maestro. Si hasta fui yo quien le sugirió que se hiciera las pruebas genéticas. Porque sabía perfectamente cuál iba a ser el resultado. No me mires así. Es la verdad. Mira, que Pablo no me haya creído es otro rollo. Mira, mi madre descubrió toda la verdad por pura casualidad. Pero es que yo nunca le mentí a Pablo. Maestro, si estás como estás, es gracias a mí, por donde lo quieras ver. ¿Y qué se supone que debo hacer entonces? Estaré eternamente agradecido. Pues mínimo, ¿no? Estoy tan deprimida que lo único que quiero es echarme a llorar todo el santo día. Ay, no te precipites, Valeria. Todavía no se sabe qué es lo que va a pasar. ¿Qué sentido tiene que nos hagamos las tontas, Gaby? No se le pudo probar nada. Solamente hice el ridículo. Quedé como la hija loca que quiere perjudicar al pobre indefenso anciano como de lugar. No, Valeria, no. Qué
quedó comprobado una vez más que la única manera de deshacerse de él es pegándole un tiro. No, no, no lo digas. Tú no te puedes rebajar a su nivel. Es lo que necesito. Gente como él. Y no voy a poder resignarme que se salga con la suya. No se me da la gana. No tiene caso tratar de ser optimistas, Javier. ¿Viste la cara que tenían nuestros abogados? ¿Eh? Eso lo dice todo. Bueno, podrían apelar. Pues sería dinero tirado a la basura. Don Chema se las ingeniaría para volver a arreglar las cosas a su manera. O en todo caso, si llegara a sentirse perdido, se desaparecería antes de que lo atrapara. Exactamente. Y creo que eso sería todavía peor. Al menos si lo tenemos a la vista, podemos estar pendientes de sus movimientos. Buenas, Zoraidita. Yo no tengo nada que hablar con usted, don Chemita. Sí, me lo imagino. Pero de todas maneras, ya que me lo encuentro, quiero agradecerle el que no haya ido a declarar en mi contra durante el juicio. No quiero más problemas. Con los que tuve ya está más que suficiente, ¿eh? También fue un buen detalle de su parte el que le haya cedido su casa a mi hija Valeria y a mi nietecito. Gracias. Ya supe que compró otra vez el rancho. Y nunca estuvo tan lejos de sus manitas, ¿eh? Pues es una penita. Porque yo se lo hubiera hecho crecer como usted no se lo imagina. A ver si no truena y quiebra por ser tratado y manejado por manitas tan delicadas como su nenita Alejandra. Permítame ayudarla. No se me acerque. Sé perfectamente cómo son los viejos verdes como usted. Señora, yo solamente quería... ¿Qué? ¿Echarme a perder el día? Perfecto, lo felicito. Lo logró. Mira, digas lo que digas, no vas a convencerme porque yo no confío en ti. Además, no me gusta para nada tu presencia. Pues qué mala onda, maestro. Porque a mí me da muchísimo gusto ver que por fin estás ocupando el lugar que te mereces. ¿De cuándo acá te interesa lo que me pase? Lo que don Chema hizo fue una injusticia, Andrés. Mira, yo podré no ser una blanca palomita, pero esas cosas no se hacen, mano. Algún día va a recibir su merecido. Mira, con mentiras y con soborno va a poder librarse e ir a la cárcel. Pero la justicia de Dios... No... De esa no se libra nadie. Mira, Andrés, quiero que tengas bien claro, yo no soy tu enemigo. Así que si en algo puedo servirte, estoy a tus órdenes. Francisco tenía razón. No tengo cabeza para no pensar en nada que no sea el juicio. ¿Quieres que nos vayamos para su casa? No sé, más tarde tal vez. Podemos tratar de seguir haciendo la selección de los maestros que vamos a contratar. Sí, pero ya casi terminamos. Ay, Valeria, no habíamos tenido oportunidad de hablar de esto, pero... Bueno, pues yo quería agradecerte por permitir que Mauro trabajara en la vinatería. Gaby, yo no tengo nada que ver allí. La decisión es de Francisco y de Javier. No, no, no. Tú todavía trabajabas ahí cuando Mauro entró. Y de verdad te lo agradezco. Javier y tú son los mejores amigos que tenemos. Y sabemos lo importante que es él para ustedes. Los errores que Mauro cometió son cuestión aparte, la verdad. Y espero que tengan la capacidad de aprender de ellos. Tenemos que encontrar la forma de romper la sociedad con don Chema para poder asociarnos con Zoraida y con Andrés. Él no va a querer aceptar.
Javier, a él tampoco le conviene mantener una situación que es desagradable para todos. Mira, pero va a disfrutar cada segundo de tensión que haya entre ustedes. Como si no lo conocieras. Tiene que haber algo, en que nos podamos apoyar para romper ese contrato. Mira, que Mr. Roth y sus abogados estudien esa propuesta y veremos. Todo, como siempre, es cuestión de dinero. Y eso es lo que no tenemos. Me voy a la oficina, compadre. No nos rendimos. ¿Por qué ya no trae el anillo que le regalé? ¿Para qué lo quiero? Me trae muy malos recuerdos. ¿A poco quiere que se lo regrese? ¿Me lo regrese? ¿Para qué? ¿Yo por qué quiero esa baratija? ¿Qué dijo? ¿Baratija? Claro, baratija, sí. ¿A poco usted pensó que iba a gastar buen dinero en usted? Pero eso sí, ¿eh? Dese de Santos que el montaje sí es de oro. 8 quilatotes. No serán 18, pero son 8 quilates. Con ese se baña y el dedo no se le pone ni negro ni verde. Esquíselo. Nos vemos. ¡Épale! Yo no sé de dónde salió Mauro tan acomplejado. Evidentemente no lo supe educar bien. Ay, Gaby, no digas eso. Tú has sido la mejor de las hermanas. No, Valeria. Eso quise creer, pero me tengo que rendir ante la evidencia, ¿no? ¿Qué tiene? Gaby, ¿qué tienes? Gaby, ¿qué? O sea, me duele muchísimo. ¿Qué pasa? Gaby. Gaby, ¿qué pasa? Gaby, ven, siéntate bien. Gaby, ya. ¿Qué sientes, Gaby? No sé. Creo que estoy sangrando. Vamos al hospital en este mismo momento. Tranquila. Yo te ayudo. Vamos. Respira profundo. Gaby, por favor, tranquila. No va a pasar nada. Gaby, ayúdame. Ven. Gaby, ven. Ya. Tranquila. Respira. ¿Qué estás haciendo aquí? El trabajo para Javier, mi cuñado. ¿Y eso? Me contrató, ¿no lo sabía? Espero que no le vayas a bajar el marido a tu hermana, ¿eh? No vais a hacer lo mismo que le hiciste a Daniela. Don Chema, le suplico que no haga esos comentarios. Y yo le suplico a usted, jovencito, que esa conducta no la tenga, porque usted es como la muerte. Agarra parejo. Siguen sin decir Innova. El VGTS resultó más listo de lo que creíamos, ¿verdad? Ni me lo recuerdas. Cuando nos enteramos de que su nombre no era como todos creíamos, yo pensé que era un nombre inventado. Pero por lo visto usurpó la personalidad de alguien que sí existía. Ya no podemos estar seguros de nada, hijo. Todo lo que tenga que ver con él no deja de ser mera suposición. ¿En la corte? Belinda se puso en un plan que mejor ni te digo. Está convencidísima de que todo va a salir bien para Don Chema. Entonces yo no soy el único que piensa así. Beto, si Doña Elvira estuviera viva, otra sería la historia. Ya no vale la pena llorar. Le ruego que me disculpe. Obviamente usted no se tropezó conmigo intencionalmente. Mi reacción estuvo bastante fuera de lugar. Yo tenía usted razón. Debí fijarme por dónde caminaba. Bueno, yo creo que mejor voy al hotel a cambiarme. Estoy hecho un desastre. El daño está hecho. Sí, eso sí. Tómese su café. Yo mismo me encargaré de llevarla. Además, quiero que me permita reponer el vestido que le eché a perder. No. ¿Cómo se le ocurre? Por favor, no se moleste. No se perdió en la guerra. ¿Cuál molestia? Es mi obligación, señora... Contreras.
Marcia Contreras. Y soy viuda. Agustín Arismendi, para servirle. Yo no debía haber venido, pero después de todo lo que he visto en ese juicio, Jorge. ¿Piensas que mi papá va a salir bien librado de esta? Pero claro, es más que obvio, Jorgito. Ay, no, si lo hubieras visto cuando lo interrogaron, cualquiera hubiera creído que era un santo. No puede ser. No puede ser. Y los testimonios que presentaron eran tan convincentes que, mira... Entonces prácticamente es un hecho que no van a poder librarse de él. No, pues claro que no. Por eso he pensado, Jorge... He pensado que sí deberías hablar con él para que te ayude. Mira, con las mañas que se carga y con los abogados que tiene, sí es muy probable que pueda evitar que vayas a la cárcel. Valeria, no quiero perder a mi bebé. Todo va a estar bien, Gaby, no te preocupes. Ay, no podría soportarlo. Ay, Gaby, no digas tonterías. En menos de 10 minutos llegamos al hospital. Ay, ya verás, despacito. Tengo un mal presentimiento, Valeria. No, no, Gaby, ay, Gaby, por favor, no digas esas cosas. Hay que avisarle a Javier. Sí, enseguida le llamo a Javier. Tranquila, Gaby, tranquila. Respira profundo, Gaby. Ya, tranquila, tranquila. Con calma, tranquila. Mariana salió, padre. No tengo la menor idea dónde encontrarla. Aunque claro, sí me imagino con quién está. Con Valeria. Cuando sale así, misteriosamente, sin decir nada, es porque se fue a ver con Jorge. Ay, mire, padre, no quiero decirle nada más. Suficientes problemas hemos tenido ella y yo por esa razón. Caray, hijo, no sé ni qué decirte. Esta situación no me gusta en lo más mínimo, padre. No solamente por lo que hizo Jorge, sino por Mariana. Está encubriendo a un asesino. Si llegaran a agarrarla, no tengo que decirle lo que le harían. Daniela y yo nos divorciamos. Ya no tengo trato con ella ni con su familia. Gracias a Dios. No te perdiste de nada. Bueno, pues hace falta conseguir a alguien que se encargue de esta tienda. ¿Quién atiende a la gente que viene a comprar? Nadie. Ya no vienen clientes. Como se suspendieron las degustaciones que le daban a los turistas desde que mi hermana y la señora Mariana se fueron. Don José María. Javier. Valeria me llamó. ¿Y? Gaby tuvo un sangrado y la llevó al hospital. ¿De verdad? ¿Quiere venir conmigo? Sí, vamos, claro. Con su permiso. ¿Qué está aquí? ¿A dónde van? ¿Qué se supone que voy a quedarme aquí solo como perra flaca? Quedó más remedio que andar con la criada. Pobrecita Belinda, nadie te quiere ver. Pues entonces somos parte del mismo club, doña Zoraidita. La verdad es que yo no veo a ninguna de sus amigas por aquí. Tu papi me las espantó a todas. Desde que me casé con él, todas me dieron la espalda. Pero ¿sabes que les doy toda la razón? Bonita quemada la que me vi. No, le retiraron el habla desde que la mandó por un tubo. No. Todas saben que es un criminal y un ladrón. Le van a declarar inocente todos los cargos. Es más, ¿quiere hacer una apuesta? ¿Así gana el tal juicio? La famita que tiene no se la quita ni volviendo a nacer. Todo el mundo le tiene miedo, pero se lo comen a sus espaldas. ¿Sí? Y tú, mi amor, eres persona no grata en este pueblo. Ay, qué pena, Belinda, pero la verdad es que ya aquí estás acabada, mi amor. Yo, a caballo. ¿Doña Zoraida contrató a Miguel como capataz? Sí, ¿cómo la ves? Alex no quería, pero ella lo obligó. ¿Y eso por qué? Alex no lo dice abiertamente, pero está sospechando que Miguel se la ligó. Pues ya sabes cómo está de loca doña Zoraidita. Y con eso de que se siente quinceañera... Lo único que faltaba. Miguel es un tipo nefasto. Pues lo mismo piensa Alex, pero... Sí.
Sí, sí, Valeria, ¿qué pasó? Te veo allá. Sí, sí, salgo ahora. ¿Qué, ya es hora de ir a la corte? No. Gaby tuvo un problema con su bebé. Valeria está llevando al hospital. No, no, espérame, yo voy contigo. Solamente voy a estar un par de días más en New York. Vine a descansar un poco, hacer algunas compras. Pero todavía no puedo creer que usted haya estado casada con Gustavo Contreras. Y yo que usted tenga un rancho en el mismo pueblo en donde yo vivo. Pero somos prácticamente vecinos. Aunque claro, usted no podría saber quién soy yo. Me fui del rancho hace casi 35 años. Solo he vuelto ocasionalmente. ¿Y usted conoció mucho a mi esposo? Cuando Gustavo se divorció, se volvió un poco ermitaño. Luego me fui, nos perdimos la pista. Lamento saber que murió. Sí, yo todavía no puedo resignarme. Gustavo era todo para mí. Perdóname, mamá, pero lo que dices no tiene ningún sentido. Bueno, pero ¿y si don Chema lo estuviera diciendo en serio? ¿Qué ganaría con mentir? ¿Quiere terminar de fastidiarme? De verdad no entiendo cómo puede seguir confiando en él. No, yo no confío en él, no es eso, pero ¿cómo están las cosas? ¿Qué más podrías perder, no, hijo? No, mamá. Que me lleve el diablo, pero sin que él intervenga. Lo último que quiero es recibir su ayuda. Y suponiendo que fuera sincero, yo no quiero deberle ningún favor. Entonces acepta el dinero que quiero darte, por favor, y vete lejos. Es que tú no entiendes que esta situación ya no puede sostenerse más. O si quieres, vámonos los dos. Vamos juntos a donde tú decidas, pero por favor. Mi vida es una tensión constante. Mis problemas con Ismael son de cada día peor. Ya yo no aguanto más, Jorgito, no aguanto más. No aguanto más. Lamento mucho que las cosas estén así, Andrés. Sí. Pobrecita mi mamá. Tan decaída que está. Ya está viendo venir lo peor. ¿Y qué van a hacer si don Chema es declarado inocente? No sé. No sé, supongo que nada, qué sé yo, no sé. Oye, Alex, hoy en la corte él se quedó viéndome a la distancia. Además, me sonrió y me saludó con un gesto. Si te llega a buscar, ignóralo por completo, Andrés. Es mejor que lo tengas lejos de ti. Ay, Alex, por favor. ¿Qué le puedo yo importar? Si se deshizo de mí cuando yo nací. Más, yo estoy vivo, es de milagro. ¿Y Belinda estaba? Sí, como todos los días. Es más, se puso a pelear conmigo y con Beto. Para variar. Entiendo cómo te sientes, hijo. Pero si la quieres, tienes que ser paciente con ella. Es que podrían atraparla y encerrarla, padre. Parece que usted no se da cuenta todavía lo delicado que es este asunto. Sí, pero Mariana es su madre, hijo. No puedes pretender que le dé la espalda, ¿no? Pablo era mi sobrino y lo crié como un hijo. No puedo aceptar que su asesino ande suelto por ahí, padre. Tu posición es muy difícil, Ismael. Pues es claro, estás entre la espada y la pared, pero no quieras ser tú el que haga justicia. Yo nunca he pretendido eso. Mira, lamentablemente, hagas lo que hagas, no vas a recuperar a Pablo, pero sí podrías perder a Mariana. Me asusté muchísimo. Sí, afortunadamente no pasó a mayores, pero se va a tener que cuidar. Qué mala onda, caray. No le va a quedar más remedio que guardar reposo absoluto. Hasta que el médico diga lo contrario, no se trata de que corra riesgos, ¿no? Ya escuchaste al doctor. Vas a estar bien. Estaba aterrada, mi amor. Pensé que iba a perder al bebé. Con que te cuides, no va a haber problema. Qué mala suerte. Tenía muchas cosas que hacer. Tú
salud es primero. Y la del bebé. Yo sé. Ay, no, hombre, lo que dije esa vieja ni me va ni me viene. De hecho, ¿sabes qué? Si nos la volvemos a encontrar, tú ignórala, por favor, ¿sí? Si siempre me cayó como patada en el hígado la Roques. Mi papá nada más se casó con ella para quitarle el rancho. Ay, ¿tú crees que él se iba a fijar en ella? Ay, por favor. Y como mujer, menos. Si la vieja es una fichita, ¿eh? ¿A poco? Sí, pero mucho cuidado con estarlo repitiendo. No, hombre, ya sabes que yo pico de ser hija. Oye, ¿tú no estás nerviosa con todo el lío en el que está metido tu jefe? No, ¿por qué habría de estar nerviosa? Él va a resultar inocente, Lorna, pero de todo lo que se le acusa. Y todo el mundo se va a quedar con el ojo cuadrado. ¿Sabes qué? Ya marté. Vámonos, que necesito ir a la casa, a cambiarme, porque seguramente al rato voy a tener que regresar al juicio. Vale. No tengo ningún plan en particular para esta noche, pero no estoy de humor para salir a cenar con nadie. ¿Ni siquiera para ir de compras? Ni siquiera. A veces pienso que nunca debí haber hecho este viaje. Vine a New York porque me encanta la ciudad, porque pensé que podía distraerme un poco, pero... Si no hace el esfuerzo... Me siento tan sola, señor Arismendi. Agustín, por favor. Agustín. Me siento sola. Vulnerable. Mi vida no ha sido fácil desde que Gustavo murió. ¿Y acaso es fácil para alguien? Creo que así pasan los años y nadie se acostumbra a estar solo. Mírenme a mí. Tengo mucho tiempo perdido en el bullicio de esta ciudad. Y hay días en los que me siento completamente aislado. Acepte cenar conmigo esta noche. Por favor. Por lo visto, usted sabe ser muy convincente. Si no tiene nada mejor que hacer y mi compañía le sirve de algo. La verdad, me siento muy a gusto con usted. Tiene el mismo encanto que tenía Gustavo. Bueno, yo mejor me voy. Quiero descansar un poco antes de arreglarme para salir a cenar. Eso sí es lo último que te faltaba. Ahora que Miguel trate de aparecerse como tu salvador. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué lo contrataste. Es que no me quedó de otra. La dueña de todo esto es mi mamá y cuando se encapricha con algo... Oye, ¿de cuándo acá tu mamá es amiga de él? Eso mismo me gustaría saber. Oye, Alex, ¿será que tu mamá y él tienen algo? Espero que no. Ahí sí se estaría volando la barda por completo. Porque ese tipo de hombre, lo único que quiere es dinero. Sí, bueno, pues yo no creo que doña Zoraida sea capaz de... Mira, si Miguel llega a hacer lo que don Chema no pudo, ahí sí que estaríamos muy bien, Andresito. Muy bien. Casi no trabajamos nada. Mi amor, tienes toda la razón. No podía pensar en otra cosa que no fuera el juicio. ¿Aló? Sí. Entiendo. Nos vemos allí entonces. Gracias por llamar. Tenemos que ir a la corte. ¿Ya tienen un veredicto? Bueno, yo le voy a avisar a Javier. Mauro, ¿te vas a quedar aquí? Sí. ¿Le dices a Javier, por favor, que no fuimos a la corte? ¿Que yo lo llamo más tarde? Claro. Vale, gracias.
Ya son varias las personas que me dicen que quieres hablar conmigo. Vaya. Hasta que por fin aparece el hijo pródigo. Mira, si piensas que voy a tragarme el cuento ese de que me quieres ayudar. ¿Llevas mi sangre y mi apellido? Sería vergonzoso que terminaras en la cárcel. No voy a decir que allí, encima de todo, te usen de su zorrita los demás pelados. Sinceramente dudo que lo que me pase te preocupe mucho. ¿En dónde estás? No te lo voy a decir. No te llamé para pedirte tu ayuda. Te llamé para advertirte que me dejes en paz. ¿No se te hace una posición un poco inteligente de tu parte, hijo? ¿Sería tan fácil librarte de la cárcel, Jorge? ¿Podrías andar por la libre, pues, con Marcia? ¿No es eso lo que más te gustaría en el mundo? ¿Qué pasó? ¿Tan rápido cambiaste de opinión? Ah, Elías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elías? No, pensé que era otra persona. Sí, dime, dime. Perfecto. Pues al mal paso, darle prisa. De acuerdo. Don Ismael se fue hace un momento. Pues, pero la verdad no sé a dónde. ¿No sabes si lo llamaron para decirle algo del asunto de don Chema? Pues ni idea, doña Nana. Más bien, quien la vino a buscar fue el padrecito. Se quedó bastante rato esperándola. Pues como usted no venía, pues también se fue. Ay, Dios mío, Ismael ha de estar furioso conmigo. ¿Dónde estaba doña Nana? Tuve que ir a resolver unos asuntos y... Ay, por Dios, bueno, ¿a quién pretendo engañar, verdad? Todos saben a dónde fui. Solo me hago la tonta yo sola. Fue a la ciudad a ver a su hijo, ¿verdad? Sí. Es la última vez que voy, Patty. Yo no estoy dispuesta a seguir sirviendo de señuelo para que lo encuentren. Y eso es lo que va a pasar si lo sigo viendo. ¿Cómo está Javier? Se está cambiando. En cuanto esté lista, nos vamos a la casa. ¿Seguro que no va a haber problema con el bebé? Si se cuida, no. Pero el doctor dice que tiene que estar en reposo absoluto. Nada de ir al mercado ni hacer tareas de la casa. No te preocupes. Yo voy a ayudar a lo que pueda. Tú y yo nos vamos a encargar de todo, ¿está bien? Sí. ¿Y los demás? Se acaban de ir a la corte. ¿Ya llamaron? Sí. El señor Contreras me pidió que te avisara. Gracias, mamá. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a seguir con nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Es que ¿cómo pudieron declararlo inocente? Fue muy listo. Lo intentamos y perdimos, ¿ya? Mamá, no te preocupes. No nos va a volver a molestar. ¿Cómo no me voy a preocupar? Es un ladrón, un asesino. Y no solo va a quedarse con el rancho que le robó a mi madre, sino que va a seguir así, por la libre, como si nada. Y me resisto a aceptarlo. Al tiempo, Chema. Excuse me. Todo llega. Tarde o temprano. Sí. Francisco tiene razón. Creo que tenemos que seguir con nuestras vidas y procurar ignorar a don Chema. Como si él fuera a permitirlo, ¿verdad? Él no va a hacer nada, Valeria. No le conviene hacer nada en estos momentos. Mi amor, en estos momentos no. ¿Pero después qué? Después ya veremos. Yo sé. Podemos irnos a vivir a Chicago. No sé, el departamento es grande y todavía no se ha vendido, ¿eh? No, hijo mío. Nosotros no vamos a dejar nuestras vidas aquí tiradas por culpa de él. No, señor. Ay, me siento tan frustrada. Tantos años esperando este momento. ¿Y qué resultó? Nada.
No, ni me digas, güey. No tenía otra opción, neta, güey. Era Belinda o Belinda. Es que si yo hubiera estado en tu lugar, hubiera preferido mil veces quedarme con el padre. No, ¿qué te pasa, güey? Un día más en la iglesia, mira, te juro que me vuelvo loca. Es que se necesita mucho hígado para soportar a Belinda. No, güey, ya cuando le agarras la onda y como que te la sabes llevar cambarachadita. Digo, mientras ella se jure que es divina, ay, puede aguantar. No, pero es que no es nada más eso, Lorna. También el viejo Chema, ¿qué? Ah, bueno, gracias a Dios, a ese güey no le he visto ni la cara, porque si no... Bueno, lo bueno es que tienes una entrada de dinero, ¿no? ¿De eso a nada? Ah, ¿tú qué crees que la Belinda me paga? Para nada, bebé. No, güey, ¿cómo crees? Me tengo que aguantar con sus limosnas. Digo, con tener casa, comida, gracias a Dios. ¿Pero qué voy a hacer? Mientras no tenga papeles, me toca. Me tiene que seguir explotando. ¿Qué voy a hacer? Te juro, es desesperante mi situación. Ya no puedo más, neto. Qué sorpresa tan agradable, doña Zoraida. ¿Qué la trae por aquí? Bueno, es que no tenía nada mejor que hacer y pensé... Bueno, voy a conocer la casa de Miguel y aquí me tiene. Oiga, me da mucha pena que venga a encontrar este desorden, caray. Para un hombre solo es difícil mantenerse organizado. Oh, Miguelito, ¿cómo puede vivir así, Esta casa necesita una redecoración. Se ve tan lúgubre. Pues es que yo no tengo dinero para esos lujos. Aquí donde me ve, yo he trabajado toda la vida de sol a sol. Y apenas si me ha alcanzado para subsistir, ¿no? El poco dinero que tenía juntado, imagínese, lo invertí en la casa que íbamos a vivir Valeria y yo. Cuando terminamos, pues ella se negó a devolvérmelo y me quedé en el quinto patio. Gustavo era un hombre maravilloso, pero Francisco supo cómo manejarlo a su antojo. Créame que lamento mucho lo que me está contando. Mi vida en el rancho se convirtió en una verdadera pesadilla. No podía seguir soportando tantos malos tratos, entonces decidí marcharme. Pero usted tiene derecho a estar allá. ¿Qué más da, Agustín? Lo más importante es mi tranquilidad. Obviamente no puedo marcharme del pueblo porque Francisco se las ingeniaría para no dejarme ver un solo centavo de las utilidades del rancho, y eso es lo único con lo que yo cuento. Pero tanto le molesta a él que usted se haya casado con Gustavo. Francisco sabe perfectamente que yo amé a su padre con todas las fuerzas de mi alma, pero obviamente no le conviene reconocerlo. Es mucho más fácil tildarme de trepadora, de arribista, y así puede justificar todo lo que hace. Francisco Contreras es el hombre más metalizado que existe. Y encima de todo está muy, pero muy mal aconsejado. ¿Viste? Estaban que chamba lumbre por la boca. Ay, pobrecitos, una bola de estúpidos, ¿eh? ¿En qué momento creyeron que pudieron haberte ganado? Espero que hayan aprendido la lección, mi amor. Sí. Oye. ¿Eh? ¿Y qué tal si buscan la manera de perjudicarte? Pues les vuelvo a poner en su lugar, hasta que se tranquilicen. ¿Sabes qué es lo mejor que nos podría pasar? ¿Qué, mi amor? Que se largaran de este pueblo. ¿Qué más me da si se quedan o se van, mi vida? Mientras entiendan que aquí soy el rey, está correcto todo. El rey. ¿Sabes qué es lo mejor que nos podría pasar? ¿Qué, mi amor? Que se largaran de este pueblo. ¿Qué más me da si se quedan o se van, mi vida? Mientras entiendan que aquí soy el rey, está correcto todo. El rey. Hija, piensa que son más las cosas buenas que tienes. Te vas a casar con el hombre que quieres. Tienes un hijo que te adora y te apoya en todo. Y la escuela, que era tu sueño, está a punto de comenzar a funcionar. Sí, tienen toda la razón. Tengo lo principal: el amor de mi pareja, el amor de mi hijo, el amor de ustedes y de todos mis amigos. ¿De qué me puedo quejar, verdad? Ya, basta de sufrir por tu padre, ¿eh? Por el amor de Dios. Dentro de un mes tenemos que hacer los preparativos para la boda. Sí, eso es lo único que debe preocuparnos.
qué no fuiste a la corte con Ismael? Ay, es que... Es que ella tuvo cita con Jorge. Tú sabes que para ella, él es lo único importante. Ah, no, eso sí que no, ¿eh? Lo que me estás pidiendo es too much. Papá, no lo soporto. ¿Tú crees que me voy a aguantar las ganas de decirles algo en cuanto los vea? Si te encuentras con alguno de ellos, lo mejor es que los ignores, Belinda. Ay, papá, ¿pero por qué? ¿A ti qué más te da? Tú haz lo que yo te digo, mi amor. En estos momentos no nos conviene hacer ni decir nada. No hay que moverle. Ay, papá, pero... Deja que las aguas vuelvan a su cauce, ¿de acuerdo? Yo no soy de los que dejan nada pendiente. Ahora hay que buscar la forma de acercarse a tu hermana, Valeria, y firmar la pipa de la paz. ¿Qué? Bueno, ¿y eso qué caso tendría? Limpiar mi imagen. El problema legal quedó solucionado por el momento. Pero no me gusta andar en boca de todo el pueblo. Cuando no se puede contra el enemigo, te unes a él. Y al tenerlo entre tus manos, simplemente lo aplastas. ¿Captas? Yo sigo pensando que lo mejor es que nos larguemos para Chicago. Sí, ustedes se van y yo me quedo aquí solo. Muy bien, gracias. No seas menso. Tú te vienes con nosotros. ¿Qué se te olvida que tengo un rancho que manejar? Ah, sí, cierto, sí. Bueno, pues buscamos la manera en que lo puedas manejar desde allá. No es tan sencillo, Andrés. Bueno, entonces... nos quedamos. ¿Contento? ¿Y con quién estás? Sola. Estaba terminando de cenar en una cafetería. Pero ya me voy para mi depa. ¿Hubieras llamado para que te acompañara? No, imagínate. No se trata de darle molestias a nadie. Oye, por cierto, ya mi mamá me contó sobre el juicio. Sin palabras. Oye, si quieres mañana paso a verte, o si no, me doy una vuelta y te paso a recoger. Mira nada más la carita que me pusiste, ¿eh? Y era de esperarse que me ibas a salir con lo mismo que el Beto. No lo digo por mala onda, Lorna. Me casaría contigo si pudiera. Pero ¿cómo no vas a poder si ya te divorciaste, güey? Para poder casarse hay que solicitar un permiso. ¿Cómo puedes tramitarlo si no tienes papeles? Ya también me estás choreando. ¿Tú qué es eso del permiso? Ni qué ocho cuatro. ¿Neta sí se necesita un permiso? Si tu problema fuera tan fácil, medio mundo lo haría. Así no es, Lorna. Güey, entonces estoy frita de por vida. A ver, ¿qué voy a hacer entonces? Pues no nos queda más remedio a ver qué medidas toma el gobierno. Hay que esperar a que ellos aprueben la regularización para toda la gente que está como tú. ¿Y si no? A Valeria la quise pura y desinteresadamente. Fue una pena que malinterpretara las cosas que decía don Chema. Don Chema nunca la ha querido. Bueno, para empezar, don Chema nunca ha querido a nadie. Se le metió en la cabeza que quería comprarle un marido. Y yo no tuve más remedio que seguir el juego. Ya sabe usted cómo estuvo todo lo demás. ¿Y usted sigue enamorado de ella? No, en lo absoluto. Pero tardé mucho tiempo en recuperarme de la decepción. Creí que nunca iba a ser capaz de sentir algo por alguna otra mujer. ¿Y? En el corazón no se manda. Cuando uno menos se lo imagina, nos pega el amor. No juegue conmigo, doña Zoraida. No podría soportar otra desilusión. Ay, Miguel, quiérame. Quiérame mucho, que mami lo va a saber recompensar y hacer muy, pero muy feliz. Mi hermana y yo nos adoramos.
Si ella se hubiera casado con Francisco, todo hubiera sido tan diferente. Todo hubiera sido mucho más fácil para mí. Pero tenía que aparecer esa mujer. Tenía que aparecer ella a dañarlo todo. Separó a mi hermana de Francisco y lo terminó de poner en mi contra. ¿Alguien del pueblo? Sí. Se llama Valeria. Valeria San Román. No se preocupen por mí. Cosas peores me han pasado en la vida y mírenme. Mañana cuando te despiertes me llamas, ¿eh? Y, por favor, procura descansar. Sí, mi amor. La nana tiene razón. Tengo lo principal, el amor de todos ustedes. Y vas a ver, Valeria, que vamos a hacer una familia muy cool. Divinos. Very nice. Perdón, pero me preocupa un poco la situación de la nana con Ismael. A mí también. Mañana voy a hablar con ella sobre eso. Largo y tendido. Ay, hay que buscar una solución definitiva a ese problema con Jorge. Valeria es la hija de José María San Román. Me imagino que usted lo conoce. Desgraciadamente. Es el hombre más ruin que he conocido. Pues Valeria es su versión corregida y aumentada. Es la mujer más soberbia y de más malos sentimientos que he conocido en la vida. Es capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir lo que quiere. Qué pena, porque Ana Valeria, la madre de ella, era una mujer excepcional. Pero bueno, ya. Cambiemos de tema, mejor hablemos de otra cosa. Se supone que estamos aquí para pasar una velada agradable, para divertirnos. Y yo estoy aquí llorándole mis penas. Para eso están los amigos. Me da mucho gusto haberla conocido, Marcia. Ese accidente del café es lo mejor que me ha ocurrido en los últimos años. Gracias por haber venido. ¿Qué, nos vemos mañana en la oficina? Sí. Seguro que la pasas bien, ¿eh? Tú también. Si me quedó horrible, me lo dices con toda confianza. Así lo tiro y pido una pizza. No, mi amor, yo puedo cocinar. Nada de eso. Te mandaron reposo absoluto. Es más, ni siquiera deberías estar en la mesa. Pero eres tan testaruda. No estoy haciendo ningún esfuerzo. De todas maneras, tienes que estar recostada. Mi amor, me voy a cuidar, te lo juro. No quiero que muevas un solo dedo. Te lo estoy diciendo en serio, mi amor. Ya lo hablamos con Mauro y él y yo nos vamos a encargar de todo. Mañana le voy a hablar a Patricia a ver si puede venir a echarnos una mano. Eso es una buena idea. Mi esposa va a estar de lo más consentida. Todos vamos a poner lo mejor de nuestra parte para cuidarte. ¿Puedes contra eso? Yo no te quiero. ¿Júralo? Te lo juro. Voy a irme por un tiempo. Sola. ¿A dónde? A New York. Encontré un candidato perfecto para marido. Y pienso atraparlo a como dé lugar. Empleados de confianza, el que manejaba el rancho, murió hace un par de semanas. ¿Y quién se está encargando de todo? Su asistente. Pero como usted comprenderá, no es lo mismo.
Agustín, ¿por qué nunca vendió el rancho? ¿Qué sentido tiene conservarlo si nunca va? Yo mismo me he hecho esa pregunta muchas veces. Pero tal vez en el fondo siempre supe que algún día tendría que regresar. Voy a volver. Voy a regresar, Marcia. A la brevedad posible. ¿De verdad? Sí. En realidad, quiero tomar nuevamente las riendas del rancho. Y pasar mis últimos días allá. Agustín. ¿Cómo es posible que un hombre tan apuesto, tan inteligente, tan vital como usted está pensando en morirse? Usted está entrando en la mejor época de su vida. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Disfrutarla y aprovecharla al máximo. Salud. No insistas con lo mismo, por favor. Si me fuera a vivir a otro lugar, entonces sí me sentiría completamente derrotada. Ay, mamá, es que yo no quiero que corras ningún riesgo aquí. A ver, ¿qué podría pasarme? Dime. A ver, no sé, de pronto tu papá... No. Ese no se va a atrever a hacer nada. Sería ponerse en evidencia. Y eso es un lujo que él no se puede dar. Ay. Hoy ha sido un día tan pesado, hijo. Tratemos de dormir un poco, ¿te parece? Vale. ¿Puedes dormir? Pasas buena noche, ¿eh? Que Dios te bendiga, hijo. Gracias, mamá. Duerme. Valeria va a tener que encontrar a alguien para que le ayude en la escuela. Mi amor, es tan frustrante no poder estar ahí cuando por fin la escuela... En la vida hay prioridades, mi amor. Y lo principal es nuestro hijo. No, sí, ya lo sé. Anda conmigo, se va a enfriar. Lo dejé tan quemado que no aguanta recalentado. Quedó horrible, ¿verdad? No. Quedó horrible. No se puede comer. Pizza time. ¿No qué? Bueno, para congraciarme. Te traje un detalle. ¿Un detalle qué? Mi amor. Hoy está hermoso. Es algo sencillo. Gracias, cariño. Qué lindo. Es que ¿qué gana uno siendo derecho y tratando de hacer las cosas bien? Pues estar en paz contigo mismo y con toda la gente que te rodea, hijo. ¿Tú crees que don Chema sufre todo el día? Sinceramente lo dudo, ¿eh? Mira, salió bien librado de esta, pero tampoco se puede decir que consiguió lo que quería, ¿no? No se pudo adueñar de nuestro rancho ni el de doña Zoraida. Tampoco logró quedarse con el dinero de Pablo. Bueno, pues eso sí. Pudo haber sido peor. Hijo, aunque no esté preso, todo el mundo sabe qué clase de persona es. Y nunca lo podrían ver con buenos ojos. ¿Y tú crees que eso le quita el sueño? Ah, ¿tú crees que no? No vivimos aislados en el mundo, hijo. La opinión de los demás, nos guste o no, cuenta. ¿Hola? ¿Dónde estabas? Te he estado llamando todo el día. Estaba en la calle y no llevo el teléfono. ¿Y cuándo piensas regresar? No vayamos a empezar, ¿quieres? Parece que no puedo dejar de pensar en lo que quieres hacer. Es nuestra única salida. ¿Cuándo vas a entenderlo? No lo hagas, por favor, mi amor. Te lo suplico, no lo hagas. Pobre de ti, Jorge. Pobre de ti, si tratas de impedirlo. Te recuerdo que nada de esto estaría pasando si tú no hubieras echado a perder lo de Pablo. Es que de solo pensar en lo que quieres hacer,
Jorge, te quiero. Te quiero mucho. Pero lo primero es la causa. Yo ya tomé una decisión y no pienso dar marcha atrás. Mi vida al lado de Chema sigue siendo una completa pesadilla. No tengo la menor duda de que me equivoqué al casarme con él. Nunca ha vuelto a ser cariñoso ni amable. Y lo único que parece importarle es el rancho. Hoy fui a comer sola al hotel que acaban de inaugurar. Estoy cansada de pasármela todo el tiempo encerrada. A Chema no le importa lo que yo haga mientras no me meta con él. En el hotel conocí a Agustín Arismendi, el hijo de don Ricardo. Acaba de regresar al pueblo luego de haberse ido a estudiar afuera varios años. Desde que lo vi y me sonrió, quedé paralizada. Es el hombre más guapo y simpático que he conocido. Hoy volví a escaparme de la casa para ver a Agustín. Conocerlo y estar con él ha venido a ser un remanso de paz en mi vida. Lo quiero con todas mis fuerzas y él siente lo mismo por mí. Ya tomé una decisión y voy a separarme de Chema. Chema se puso como loco cuando le mencioné la palabra divorcio. Me golpeó tan fuerte que no me he atrevido a tocar el tema otra vez. No quiero que se enfrente, porque conociendo a Chema, sería capaz de matarlo. ¿Enamorada de don Agustín Arismendi? Lo escribió ella misma en su diario. En todo lo que leí anoche no habla de otra cosa, nenita, más que del gran idilio que vivieron. Pero eso está muy raro. Nenita, ¿nunca te comentó nada? Ni media palabra. Es que cuando yo llegué a este pueblo, yo creo que ya él se había ido. Claro que lo oí mencionar porque conocí gente que trabajaba en su rancho, pero... ¡Tu madre! No. No, tu mamá nunca lo mencionó. Pues ya lo ves. Se refiere a él como el gran amor de su vida. No me interesa discutir con usted los pormenores del juicio, don Chema. Mismo que yo gané, les gané. ¡Yes! Y no me voy a cansar de repetírselos. Hasta que por fin entiendan quién es quién aquí en este rancho. Tengo que reconocer que armó muy bien su teatro. ¿Cuál teatro? No me ofenda, Paquito. ¿Cuál teatro? Demostré la verdad. Tampoco me haga hablar de sus mentiras, por favor. ¿Sabe qué? De veras le juro a usted que me desilusionó. Estoy decepcionado. Yo estaba seguro que me iba a recibir con champán. Mi éxito es de los que ameritan celebrarse, Paquito. Claro, aunque claro, la victoria de uno es la derrota de los otros, ¿no? Don Chema, voy a ser muy claro con usted. Quiero negociar con usted el fin de nuestra sociedad. Lo mejor para todos va a ser que la demos por terminada. Por favor, Mauro. Perdóname, pero no creo que esa muchacha sea una amistad que te convenga. Es buena onda, Javier. Además, me da mucha lástima. Se quedó sola y... En lugar de irse a vivir con Belinda, se hubiera regresado con su papá a México. No, ella no quiere regresar para allá. Le costó mucho trabajo cruzar la frontera. ¿Y qué futuro le espera aquí?
Perdóname, Mauro, pero el panorama para ella se ve bastante poco alentador. Yo estaría dispuesto a casarme con ella para ayudarla. ¿Crees que podamos conseguir el permiso? Me parece verdaderamente ridículo que estés jugando la noviecita con Roberto, ¿eh? ¿A la noviecita por qué? ¿De dónde sacas eso? ¿Tú crees que no se nota que te lo quieres ligar? Por favor, no seas absurda, Belinda. Y en todo caso, ¿a ti qué te importa lo que nosotros hagamos? Nada, pero en lo más mínimo. Estás tratando de conseguirle un papá a tu hijo, ¿verdad? Ay, no, Belinda, en serio, ya, no empieces. Oye, ¿tú crees que Roberto puede querer al hijo del morenito? ¿Y a ti? Ay, pobrecito Roberto, lo que siente por ti es lástima. Y la verdad es que no lo culpo. En realidad es lo que todos sentimos por ti. Todo el mundo te compadece, Dani. Oye, en serio. Pero a mí me da mucha pena que tú me tengas que dar clases así como estás de enfermo. Digo, lo podemos dejar para mañana. Ah, sí. Si mal que me invitas a comer, pues... No, no te preocupes, yo estoy perfectamente bien. Además, tú fuiste el que te levantaste por el cereal. Mientras yo no me mueva mucho, no hay ningún problema. ¿Segura? Claro. Imagínate, estaría aburridísima estar aquí encerrada y encima sin hacer nada. No sé, pues puedes escuchar música, ver tele. Ándale. No, yo prefiero que estudiemos. No se trata de que te atrases, ¿no? Me está yendo de maravilla. Arismendi está muy puesto conmigo. Anoche me llevó a cenar. En un rato pasa por mí para llevarme a pasear. ¿Es como me habían contado? Sí. Es guapo, atractivo. Tiene sus años, pero te garantizo que no va a ser ningún problema proceder con él. Pues yo ya no sé cómo sacarme encima a doña Zoraida. Quiere pasársela todo el día haciendo... ya sabes qué. Tiene cara de insaciable, pero ánimo. Tú puedes. ¿Todo sea por la causa? El señor Arismendi ha de estar vivo todavía. Digo, el rancho sigue allí. Y hasta donde yo sé, es de su propiedad. Sí, pero tengo entendido que no ha vivido aquí desde hace muchísimos años. Es una lástima. Me daría curiosidad conocerlo. Ay, ¿qué caso tiene, hija? Sí, ¿verdad? Nana, he estado pensando en lo de Jorge. Y no podemos seguir así. Que lo sigas viendo y con tanta frecuencia es peligroso. Más para él que para mí. Don Chema se imagina que yo lo veo y me dijo que lo puede ayudar. Le pedí a tu hermano que le hablara. Es que, como están las cosas, no creo que tenga mejor opción. Ay, Nanita, te volviste loca. Miren quién va a querer ayudar a nadie. ¿Qué gana complicándose la vida, don Chema? Seguir con esta sociedad es absurdo para usted y para nosotros. Usted recibiría hasta el último centavo de lo que se le debe. Claro, el que pagaría sería Andresito, ¿verdad? Como solución al problema a usted no le debe importar. Don Chema, el hecho es que usted tendría lo que le corresponde. No, gracias, no me interesa. Don Chema... Me da mucha ilusión la producción de nuestros vinitos. Nos están quedando ricos, ¿verdad? Lejos de separarnos, mi estimado Paquito, creo que llegó el momento de hacer las paces. De una buena vez y para siempre. Don Chema, le estoy hablando muy en serio. Ya no viene el caso de sus bromas. ¿Pero quién está bromeando, Paquito? Valeria es mi hija. Usted va a ser su esposo, somos familia, le guste o no. Miren, si tenemos la oportunidad de volver a empezar desde cero, sería una pena que no lo aprovecháramos, Paquito, por favor. Vamos a hacer las paces. Por mí no hay rencores. Yo ya lo olvidé todo.
todo. Everything.